La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hoy vamos a estudiar la visión de Ezequiel desde capítulo 1, versículo 1, la que el profeta vio desde el río Quebar. Esta visión aconteció en el quinto año del cautiverio del rey Joaquín, el que solamente reinó 3 meses en Jerusalén, y entonces fue llevado cautivo, y tenía solamente 18 años de edad. Era el mismo tiempo cuando Ezequiel fue llevado a la tierra de los caldeos. Caldeo, babilonio, estamos hablando del mismo territorio. Él fue un sacerdote. Ya que debemos fijarnos en el cielo y que un trono es prominente en el cielo, debemos estudiar los detalles que la Biblia nos ofrece. ¿Cómo podemos entender los orígenes de los términos del Nuevo Testamento si no vemos cómo se expresa originalmente en el Antiguo Testamento? Pues vamos a acercarnos, ya que tenemos el privilegio de aproximarnos a lo que es encima de la autoridad de cualquier cosa terrenal. Con el trono había un viento tempestuoso desde el norte. Apareció una gran nube y un fuego envolvente, un resplandor que parecía bronce refulgente. Acompañando el trono, Ezequiel vio 4 seres vivientes y unas ruedas que él explica en los siguientes versículos hasta el versículo 26. Sobre ellos vio el trono de color azul. Sentado en el trono fue una semejanza de un hombre. De los lomos para arriba brillaba como de metal encendido, y abajo como fuego en su resplandor. Rodeando el trono, como en Apocalipsis, había un arco iris. El profeta lo llama la gloria del Señor.
De nuevo en capítulo 3, versículos 23 y 24, Ezequiel ve la misma visión en el campo, en otro lugar, como la vio por el río. En los dos casos se postra sobre su rostro. Capítulo 8, 4, la ve en Jerusalén. Y en capítulo 10, 1 hasta 4 y 18, la vio en el atrio del templo y encima del umbral de la casa. Muy buenas tardes, amigo oyente. Nos basamos confiadamente en la Biblia en este estudio. Obedecer al apóstol cuando dice buscar las cosas de arriba no es algo que intentamos cumplir como un acto religioso. Las cosas de arriba son tan superiores a las de la tierra que no es un deber buscarlas, sino un privilegio. El cristiano sencillamente estará aprendiendo de su propia patria, porque en el mundo él es un extranjero y peregrino que ha nacido de arriba y su ciudadanía está registrada en el Nuevo Jerusalén. Además, lo que haya en los lugares celestiales será para su bienestar y provecho eterno. Ahora, una pregunta. ¿Cómo puede uno buscar las cosas de arriba? No hay una fuente para aquellas cosas en el mundo entero. No hay una materia que cubre el tema en ninguna universidad, ni una biblioteca que tenga literatura sobre esas cosas. Quizás podemos estar imaginando de mansiones, piedras preciosas y calles de oro. Creo que la respuesta no está en la imaginación humana, sino en lo que la palabra de Dios nos puede revelar. Hemos estado estudiando un trono en el cielo, buscándolo en la palabra de Dios. Vamos a estudiar en el programa de hoy buscando cuatro seres vivientes que acompañan y son guardianes del trono. Después de estudiar a Ezequiel, volveremos a Apocalipsis, capítulo 4, para observar unos detalles más en este pasaje. Y entonces pasaremos, si no en el estudio de hoy, será en el siguiente estudio, cuando entramos en capítulo 5. A.W. Tozer comentó que tenemos un varón en el cielo. Y qué insuficiente sería nuestro estudio si ignoráramos a él. Pues en capítulo 5 tendremos un estudio del magnífico Hijo de Dios, glorificado y honrado como el Padre es honrado en el capítulo 4. Pues sin más comentarios introductorios, entramos en Ezequiel capítulo 1. El estudio que vamos a empezar sobre los seres vivientes comenzará en versículo 5. Aunque sea imposible imaginar lo que Ezequiel describe, podemos creerlo, viendo la suprema realidad de cosas celestiales. En su creación en general, los querubines tenían semejanza de a hombres. Esto es lo primero que aprendemos en cuanto a ellos. Y en medio, versículo 5, en medio de ella, la figura de cuatro seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. En versículo 6, dice, cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Versículo 7, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñida. Versículo 8,
tenían manos humanos. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenía manos de hombre, manos humanos. Y sus caras y sus alas por los cuatro lados. Bien, versículo 9. Con las alas se juntaban el uno al otro. Eran juntados por las alas, se tocaban. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Vamos a ver este asunto en más pasajes que están adelante. Bien, al volar las alas se tocaban, he dicho, no cambiaron posición al cambiar dirección. Esto es un poco difícil explicar, pero la única forma que tengo de explicarlo es que no inclinaban, como hace uno en una moto, ¿verdad? Cuando da la vuelta, se inclina a cada lado. Esto no lo hacen, sino ellos directamente fueron, por ejemplo, si iban para el norte, de repente van directamente al este sin inclinarse, de frente adelante. En versículo 4 dice que tenían cuatro caras, versículo 10, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de sus cuatro y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila, cuatro caras cada uno. 11. Así eran sus caras y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, los cuales se juntaban y las otras dos cubrían sus cuerpos. Dos alas se tocaban, dos cubrían sus cuerpos. 12. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Esto es lo que estamos intentando de entender. Otra vez, caminaba derecho adelante, sin inclinarse. Era un cambio de dirección inmediato. Según el Espíritu, obedecieron ellos directamente e inmediatamente, moviéndose a hacer la voluntad del Espíritu con rapidez. Carbones de fuego encendidas en llamas aparecían. Versículo 13. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Bueno, en Isaías 6 se describen como serafines, que la palabra serafín quiere decir seres ardientes. Estos eran seres ardientes con fuego purificador. Tú puedes leer ahí en Isaías cómo él vio la misma cosa que Ezequiel está viendo aquí y cómo fue purificado sus labios. ¿Te acuerdas? Que dijo él, yo soy inmundo y habito en medio de un pueblo inmundo. Entonces, uno de esos seres, uno de esos serafines, le tocó sus labios con el carbón que estaba, como dice aquí, entre ellos. Y con eso fue purificado. Como hachones emitiendo chispas, resplandecientes relámpagos, es lo que veía el profeta. Sus movimientos eran como relámpagos. Así que no podemos imaginarlos, ¿verdad? Como con una velocidad que sabemos aquí en la tierra, sino
la velocidad de los relámpagos. En versículo dice que, bueno, leeré lo que dice, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. 15. Mientras yo miraba los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. Cuatro ruedas. Rueda a los cuatro lados. 16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra era como rueda, escucha, rueda en medio de rueda. Ruedas a los cuatro lados y el color crisólito es un azul verde. Podemos entenderlo así. Y luego la rueda en medio de rueda da a saber el movimiento de que se puede cambiar directamente de una dirección a otro, como una pelota, ¿verdad? Puede cambiar de una dirección a otro inmediatamente. Versículo 17. Se movían en las cuatro direcciones sin volverse cuando andaban. Espero que estamos llegando ahora a entender sus movimientos, sin inclinarse, directo, directo, en todas las direcciones. Y con ellos hay una obediencia perfecta. Dice tú, o podemos entender, bueno, mire, vamos a explicarlo primero. Vamos a verlo en 17. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. En otras palabras, su obediencia era inmediata, una obediencia perfecta. Y por eso cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dijo que debemos orar, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, como están haciendo estos cuatro seres vivientes. Como ellos obedecen inmediatamente, sin ni inclinarse a una dirección a otra. Una obediencia perfecta. Sea tu voluntad hecha en la tierra como en el cielo. Que nos movemos en el Espíritu. Así pudiendo hacer nuestros movimientos, nuestra voluntad, del propósito de Dios en nuestras vidas, haciéndolo así de forma directa y inmediata. Versículo 18. Y sus aros eran altos y espantosos por su grandeza, pues, y llenos de ojos alrededor de las cuatro. Ojos en los aros, dando perfecta dirección a sus movimientos. ¿Ves? 19. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, sus ruedas se levantaban. Los seres vivientes y las ruedas movían en perfecta unidad. Como tenían alas, podían levantarse de la tierra. Y lo hicieron con las ruedas juntas, y pudieron bajarse a la tierra y seguir moviéndose las ruedas en la tierra. Versículo 20. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. El Espíritu de los seres vivientes se movía en armonía perfecta con el Espíritu de Dios. Ahora, de esta forma,
se ha hecho su voluntad en la tierra como en el cielo. Que nuestros movimientos de igual manera estén controlados perfectamente con el Espíritu de Dios. ¿Ves? Estamos siguiendo el ejemplo celestial en nuestro caminar espiritual, nuestro caminar cristiano. ¿Ve? No podemos ver ejemplos en el mundo. Y para decir, aquí lo haremos como hacen aquellos, o lo haremos como otras naciones o como otro pueblo lo hace. No hay un ejemplo en la tierra. Nuestro ejemplo viene del cielo. Por eso estamos estudiando las cosas de arriba, porque es la única forma saber cómo llevar a cabo la voluntad de Dios. El espíritu de los seres estaba en las redes motivándoles y dirigiéndoles, moviéndolos y deteniéndolos en las cuatro direcciones y arriba y abajo, enfatizando el espíritu en el movimiento de las ruedas. Versículo 22. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso extendido encima sobre sus cabezas, extendiéndose encima de los seres vivientes, había esta expansión, reluciendo como cristal deslumbrante. 23. Y debajo de la expansión, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Las alas estaban erigidas, preparados para moverse, aunque dos de cada uno seguían cubriendo sus cuerpos. 24. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Vemos el profeta esforzándose, intentando explicar lo que está viendo con los ojos humanos y con el lenguaje humano y con la boca humana. Es muy difícil. Tiene una tarea bastante difícil al ver lo que está viendo, pudiendo compartirlo, sí, con nosotros. Pero vamos intentando no de imaginar, sino ver el significado de lo que está pasando. Y eso es después de describir la apariencia de los seres. Nos da una idea de lo que fue audible. Ya no es apariencia, sino es algo que se oía, algo audible. Hay cuatro comparaciones que da el profeta. Las alas sonaban como muchas aguas, quizás como un río rugiente, ¿verdad? Luego dice como la voz del Señor. Y muchas veces la voz del Señor es descrito como truenos, o como una muchedumbre clamando. Y luego dice, como el ruido de un ejército avanzando. Es lo que se oía. Cuatro maneras de intentar de explicar lo que está oyendo. Pero bueno, hay mucho ruido aquí, ¿verdad? Es algo muy fuerte. Como un río rugiente, como un tren, como truenos, como una muchedumbre clamando, como un ejército avanzando. Bueno, imagínalo como puedes. Yo no puedo hacerlo muy bien, pero esto es lo que nos da y nos hace saber la potencia que hay en la voz de Dios
y aún en los querubines que le acompañan. Al detenerse, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Al huir, ya no oyendo ya el sonido de las alas, como nos ha explicado, el sonido fuerte que había, al dejar de sonar las alas, se escuchaba la voz que venía de encima de la expansión. Ahora vamos a ver encima de los seres vivientes, los que acompañan el trono de Dios. Ahora vamos a oír del trono de Dios. Versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Sobre el trono, la voz procedía de una figura sentado en el trono que parecía hombre. Así Juan vio uno como el Hijo del Hombre. ¿Recuerda el primer capítulo de Apocalipsis? De igual manera, Juan vio a Cristo glorificado como el Hijo del Hombre en el primer capítulo de Apocalipsis, que fue Jesucristo en su gloria. Intentamos entender la descripción que Ezequiel nos dio en versículos 27 y 28. Lo intentamos en la introducción del programa. De los lomos para arriba, estoy hablando de 27 y 28, de los lomos para arriba brillaba como de metal encendido, y abajo fuego con su resplandor. Rodeando el trono, como en Apocalipsis, era un arco iris. El profeta lo llama la gloria del Señor. El efecto que tuvo sobre el profeta fue que se postró sobre su rostro, como hizo el discípulo amado que cayó como muerto en presencia del Cristo glorificado. Como dio Cristo un mensaje a Juan, así ahora habla con claridad al profeta. Seguimos estudiando las cosas celestiales, porque somos extranjeros en la tierra, ciudadanos del cielo, y por eso nos fijamos en lo de arriba. Tenemos que aprender estas cosas, siendo cristianos, siendo extranjeros a esta tierra, siendo ciudadanos del cielo. El tabernáculo representa estas cosas para Moisés. ¿Cuáles cosas? Estas cosas que estamos viendo en el cielo. Aunque Juan entra en la puerta y nos cuenta lo que ve él, también Moisés vio las cosas celestiales y edificó un tabernáculo representando lo que vio en el cielo. Otra vez. Volviendo a Apocalipsis 4, versículo 5, vamos a ver cómo Juan nos explica las cosas que hemos visto ya originalmente en el libro de Ezequiel. Mencionaré que salen aquí truenos, relámpagos y voces del trono. Relámpagos, cosas que salían del trono de Dios. Bien, demuestra que Dios es comunicador. Dios es comunicador. Estoy hablando de capítulo 4, versículo 5. Del trono salían relámpagos y truenos y voces. Dios comunicando, vimos lo mismo.
¿verdad? En el trono que vio Ezequiel. Después de que se paraban las alas, ya no se movían las alas, pudo Ezequiel escuchar el mensaje desde el trono de Dios. Aquí vemos que está saliendo relámpagos, truenos y voces que indica que Dios es comunicador. Jesús específicamente es el verbo de Dios. Ahora, si quieres ver Hebreos capítulo 12, un momento, y pasaremos a versículos 24 hasta 26. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociado que habla. Dios comunica por la sangre de Cristo. Habla mejor que la de Abel. Dios oyó la sangre de Abel clamando desde la tierra. La sangre comunica. La sangre comunica. Versículo 25, mirad que no desechéis al que habla, el que habló por medio de su sangre. ¿Qué es lo que nos dice la sangre? Pues uno diría, la sangre, yo he cumplido con el juicio de Dios. ¿Qué es otra cosa que diría la sangre? Yo te amo y por eso he derramado mi sangre. ¿Qué es la tercera cosa que nos dice la sangre de Cristo? Yo te puedo salvar. Solamente acepta mi sacrificio y serás salvo. Esto es lo que habla la sangre. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Dios comunica, ¿ves? Habla. La sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Habla Dios por lo que se mueve en la tierra. Esto se llama providencia. La obra de Dios en la tierra que nos enseña de su poder y de su majestad. Hay siete lámparas. Ahora vamos a volver a Apocalipsis, y capítulo 4, ¿verdad? Hay siete lámparas que son los siete espíritus de Dios. Ahora, esta es una cosa que no nos debe confundir. Entendiéndolo no nos confunde. Es la manera mejor para explicar lo que Juan está diciendo. Las lámparas aquí habla de las siete características o las siete manifestaciones del Espíritu de Dios. Un solo Espíritu de Dios hay, pero se manifiesta de siete diferentes maneras. ¿Y siete qué es? Es el número de perfección, es el número de algo completo. Y hay siete lámparas que son los siete espíritus de Dios. En capítulo 4, otra vez en versículo 5, delante del trono habían siete lámparas.
de fuego, los cuales son los siete espíritus de Dios. No te dejes confundir, acepta la palabra, créelo. Es la mejor manera de explicar quién es el Espíritu de Dios. Y esas también son mencionadas. Vamos a entenderlo mejor, a lo mejor, si vamos a Isaías capítulo 11 y versículo 2. Esta es una palabra mesiánica del profeta Isaías, y dice de que sobre del Mesías reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Y es, ahora cuente conmigo. Empiece a hablar de siete aquí características, y lo dice llamándolo Espíritu. Uno, espíritu de sabiduría. El segundo, espíritu de inteligencia. ¿De qué está hablando? Del Espíritu de Jehová. Tres, espíritu de consejo. Cuatro, espíritu de poder. Cinco, espíritu de conocimiento. Bueno, hay que contar el primero. El Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder. Y los últimos dos, espíritu de conocimiento y del espíritu del temor de Jehová. ¿Ves? Siete espíritus, pero está hablando del Espíritu Santo, que se manifiesta en estas formas, y así se manifestó en la vida de Cristo. Espero que sea claro un poco el asunto. Las lámparas del cielo es lo que alumbra a la iglesia desde adentro. Adentro, donde habita el Espíritu Santo como las siete lámparas del cielo. ¿No dijo Jesús, vosotros sois la luz del mundo? De eso está hablando, de las siete lámparas. ¿No era Jesús la luz del mundo? Él lo dijo, yo soy la luz del mundo. Está hablando de las siete lámparas del cielo que le alumbraba, y por medio de su ministerio, esa luz brillaba especialmente sobre Galilea. ¿Recuerda la profecía sobre Galilea? Que el pueblo que mora en tinieblas verá una luz. Será alumbrado maravillosamente por la persona de Cristo Jesús. Las lámparas del cielo es lo que alumbra a la iglesia ahora, desde adentro, y por medio de la iglesia brilla la luz al mundo. Nosotros recibimos esa luz y nuestra vida brilla por su presencia en nosotros, y el mundo lo observa, la observa. Mira, a veces pensamos que el mundo no ve nada, pero es cierto que el Espíritu de Dios también toca la vida de los hombres, y empiezan a ver algo especial con los cristianos. Lo que ven es algo celestial, y a veces les hablar o los hace hablar de algo que no entienden, pero están experimentando y viendo en los cristianos. En Apocalipsis 4, 6 hasta 8, volviendo a Apocalipsis, vamos adelante hablando de los cuatro seres vivientes, que son querubines, que fueron representados en el lugar santísimo en el templo. Ahora vamos a Hebreos. A Hebreos otra vez. Para ver esto, entonces volveremos a Apocalipsis. Capítulo 9,
de Hebreos. Versículo 5, el escritor de Hebreos habló de los querubines. Estaba hablando del tabernáculo, del arca del pacto que estaba dentro del lugar santísimo. Y había querubines sobre el propiciatorio, cubrían el propiciatorio que estaba encima del arca. No podemos hablar lo suficiente para explicar esta cosa, lo que está hablando aquí. Bueno, quizás lo haré. El arca del pacto contenía los 10 mandamientos. Son los 10 mandamientos que nos condena de ser pecadores, porque no las hemos cumplido, no los hemos cumplido. Todos hemos fallado. El arca del pacto de Dios no hemos hecho de nuestra parte en cumplir el pacto. Somos condenados. Pero hay algo que cubre. Se llama el propiciatorio. Y encima del propiciatorio hay dos querubines. ¿Te acuerdas? Dos querubines sobre el propiciatorio. ¿Qué es el propiciatorio? Es lo que cubre el arca del pacto. Y el propiciatorio es lo que calma, aplaca la ira de Dios para que nos trata con misericordia. ¿Recuerda la oración del cobrador de impuestos? Ten propicio de mí. Estaba hablando de esto. Que el propiciatorio cubre nuestros pecados. Y esto fue cumplido cuando Cristo murió por nosotros, porque Él pagó por nuestros pecados. Él que era perfecto y nunca rompió el pacto, nunca pecó. Así que perfectamente Él muere por nosotros, en nuestro lugar. Y Dios ahora ve la sangre que cubre nuestros pecados y nos trata con misericordia, porque la gloria cubre el arca del pacto, la gloria del propiciatorio con los querubines encima. Bueno, ahora volviendo a capítulo 4 y versículo 6, donde dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Ve qué semejante es esto? Que lo que hemos visto en Ezequiel. Pero aquí habla, primeramente, de un mar de vidrio. En el tabernáculo había una fuente entre el altar de bronce, el altar de sacrificio, y la puerta al lugar santo. En medio había una fuente para que los sacerdotes se lavaran, para limpiar. Pero aquí tenemos en el cielo un mar de cristal. No una fuente, sino un mar perfecto en el cielo que limpia perfectamente a los ciudadanos de ese lugar. No hay marea en el mar de cristal. Todo es estable. Hay más tarde en el libro de Apocalipsis podemos estudiar esta cosa más, que hay un mar de cristal, sea estable, ya llegado a su estado permanente, es estable ya como cristal. No hay marea, todo está tranquilo,
todo es constante, mientras que la eternidad pasa, no cambia este mar. Los seres vivientes son como los guardianes del trono. Vemos que los seres vivientes son llenos de ojos delante y detrás. Pudiéramos decir que son el departamento de inteligencia del trono, porque nada les escapa. Ellos ven las cosas perfectamente bien. En Ezequiel vimos que los cuatro seres tenían cuatro caras. ¿Se acuerda? Pero mire aquí, versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora alguien puede leer esto y decir, esto contradice lo que dice Ezequiel. Esto no es cierto. Solo que Ezequiel no lo vio con tanta claridad como Juan. Ezequiel vio que tenían cuatro caras y Juan los vio así también, pero lo que Ezequiel no vio era que había una cara prominente que más representaba el ser viviente, o sea, cada uno de los cuatro. Bien, los cuatro están involucrados con la presentación de Jesús en los evangelios. Bueno, uno fue como un león, el segundo como un becerro, el tercero un hombre y el cuarto un águila volando. Le digo, están involucrados con el evangelio. Los vemos estos seres obrando con Jesús en el libro de Apocalipsis, en capítulo 6. Pero estaban involucrados con el evangelio desde un principio. Mateo, ¿de qué escribió? ¿Qué era su énfasis de Mateo? Los teólogos, yo creo que todos buenos teólogos dirían lo mismo, que Mateo representó a Cristo como el Rey de Israel. ¿Y quién es el Rey de Israel? Es el león. El león, el Rey de Israel, el león de la tribu de Judá. Vamos a ver más de eso en el futuro. El león, el Rey de Israel. Mateo lo presentó así. Y uno de los seres vivientes le representa. Marcos, ¿qué enseñaba? ¿Dónde empieza el libro de Marcos? Empieza con el ministerio. No habla de su niñez, no habla de su nacimiento. Empieza con su ministerio, representando a Cristo como el siervo de Dios. Y el becerro es lo que representa, un siervo. Bueno, pudiera explicar más, pero tenemos que seguir adelante. Lucas le presenta como el Hijo del Hombre. Y el tercer ser viviente, ¿qué es? Es un hombre. El cuarto es como un águila volando. Y esta habla de la divinidad que está encima de todo, volando. Este representa el Hijo de Dios, y esto es lo que hizo Juan. Presentó a Jesús como el Hijo de Dios. Bien, versículo 8, en lugar de cuatro alas, Juan ve seis alas. ¿Por qué? Porque Juan ya en la época del Nuevo Testamento vio con más claridad. El Nuevo Testamento habla más completamente, nos da una revelación más clara. Y por eso el último libro de la Biblia se llama el Apocalipsis, sea una revelación de Cristo. Y no está completo la revelación de Cristo a los hombres hasta que leemos
el libro de Apocalipsis y Juan está viendo con mucha claridad y les oyó decir, Santo, Santo, Santo. Isaías también escribió de los serafines en capítulo 6, versículo 2 hasta 4. Creo que tenemos un poco de tiempo para ver lo que vio Isaías. Capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. 2. Por encima de él había serafines, seres de fuego. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, igual como lo vio Juan. 3. Y el uno al otro daban voces diciendo que, ¿se acuerda? Santo, santo, santo. Igual que en Apocalipsis, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Juan ve 6 alas, Juan escucha lo que están diciendo. Jesús nos enseñó a orar conforme a las alabanzas del cielo. Cuando nosotros oramos, unimos las voces con los de los serafines, diciendo, santificado sea tu nombre. ¿Ves? Nosotros representamos en la tierra las cosas celestiales. Por eso estamos estudiando estas cosas. Y debemos seguir estudiándolas. En Apocalipsis vemos los 4 seres vivientes juntando con los 24 ancianos en la adoración. Hombres uniéndose con seres celestiales. Hemos dicho, los 24 ancianos son seres humanos. Hombres uniéndose con seres celestiales. Ellos adoran al Creador. Y esto es lo que leemos en el capítulo 4 de Apocalipsis. Cuando leemos de el trono en el cielo, vemos el Creador sentado sobre el trono. Ahora vamos a pasar a capítulo 5. No en estos momentos, sino en el siguiente programa, y que vamos a ver cosas celestiales, pero vamos a ver lo que A.W. Tozer llamó cuando dijo, tenemos un varón en el cielo. Vamos a hablar del varón divino que está en el cielo en el siguiente programa. Cuando vamos a tratar las cosas celestiales, ¿quién está en centro de todo? En el centro de todo es el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Y veremos cómo dijo Jesús, que todos honran al Hijo como honran al Padre. Vamos a verle honrado en el cielo como ahora se está haciendo. Este es el tema del siguiente programa. Espero que esté con nosotros y que podamos juntos ver esta cualidad que hay en lugares celestiales, donde debemos estar mirando, según el apóstol. Y nombró por qué. Porque Cristo está sentado a la diestra del Dios Padre. Hasta entonces.